Hola. Hello. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Yolanda, bienvenida. Buenas noches, Elizabeth, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, David. Ana, bienvenida, Ana. Bienvenida, Vanessa. María Fernanda, hello. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Nada más me confirman, chicos, si se escucha bien el audio. Sí, se Sí, escucha bien. yo lo escucho bien. Okay, perfecto. Thanks. Okay, well, we're going to start with our class. It's 8 o'clock, basically 8:01, right? So we're going to start with our session. Vamos a empezar, chicos, con nuestra primera clase. Comentarles brevemente que vamos a tener una pequeña introducción debido a que es el primer día de clases. Posteriormente, pues pasaríamos ya a las actividades de meramente relacionadas a la asignatura, bueno, al idioma, ¿verdad? Así que voy a empezar a compartir pantalla. Cualquier consulta que vaya surgiendo en el camino, pues ustedes me apoyan ahí levantando su manita en el botón que tienen ustedes para solicitar la palabra. O si no, pues activan su micrófono también. Además de eso, también tenemos el chat que ustedes pueden hacer uso de él para que escriban alguna duda o algo pues que ustedes necesiten ayuda también. Básicamente, este programa se va a estar manejando por parte de la empresa del centro de formación y parte de las funciones que el centro de formación también tiene es darles apoyo a ustedes. Entonces, yo quiero que pues se sientan bienvenidos y que sepan que van a contar pues con el apoyo de todos las personas del equipo técnico para que solventen cualquier dificultad. Sí, ¿verdad? A veces solicitar de su paciencia, ¿verdad? Para que podamos re resolver alguna situación lo más pronto posible. Bueno, vamos a ver. Ah, la asistencia, vamos a estar pasando asistencia 2 veces, más o menos como a las 8:20 y al final de la sesión, más o menos 8:20, 8:30 y al final de la sesión. Ok, voy a empezar a compartir, chicos. ¿Me confirman si ya logran visualizar ahí la Sí, presentación? se logra ver. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, creo que algunos tienen problemas. Vamos a ver, damos nuevamente el enlace. Bien, so welcome guys. So this is the English for Work program. In this module, you're going to be basically studying basic level, basic one, right? That's module one. My name is Arely Ramirez, and today's date is September 4th, 2023. Vamos a estar en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, inglés módulo 1. Mi nombre es Arely Ramírez, seré la facilitadora que los va a acompañar. Y vamos a ver un poquito de conozca, ¿verdad? Quiero que pues ustedes se sientan en confianza de preguntar también y que pues también podamos, bueno, ustedes pues puedan disfrutar al máximo y también puedan aprovechar la experiencia. Part of my, let's say, academic background is that I got a bachelor's degree in linguistics applied
in English as a foreign language. I also got a certification with INSAFOR in order to teach this program. Besides that, I'm also studying a master's degree in technological advances. And well, something about my experience is that I work with several places, such as Oxford English, Centro Cultural, International Language School, Speak Academy, Prolingua, and there are some other places. Well, there are so many places, right, that I have been working with. Here you have my WhatsApp, so if you have any question, you just send me a message. Aquí está mi contacto para que ustedes puedan escribir también. Igual, hoy me presenté ahí en el grupo, y cualquier duda, pues pueden dirigirla directamente hacia mí, ¿verdad? En el caso, digamos, de que a veces, bueno, a veces uno no está tan, digamos, checando varias cosas, todas las cosas que hay en el grupo, entonces pueden hacerlo directamente o una llamada, ¿verdad? Para tratar de darles apoyo lo más rápido posible. Okay. So we're going to talk about the homework and evaluations. Vamos a hablar un poquito de las tareas y evaluaciones. Como este programa es, pues, básicamente auspiciado por INSAFOR, nosotros también como centro de formación nos sometemos a algunos lineamientos y también pues debemos cumplir con esos estatutos que ellos nos exigen también. Entonces, como parte de las actividades y evaluaciones que como participantes deben de cumplir, tenemos las siguientes. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Quiere decir que se debe de lograr ese 80% en tareas y evaluaciones. Menos, no, ¿verdad? Siempre 80% es el mínimo, pero yo sé que pues ustedes lo van a hacer al máximo, así que vamos a explotar ese 100%. Las tareas que ustedes van desarrollando se encuentran dentro de una plataforma. También contamos con un manual para que ustedes puedan hacer uso de él durante la clase o ejercicios que pueden ir haciendo de refuerzo. Pero lo que sí vamos a hacer énfasis es en el uso y, de la plataforma diario. Entonces, quiere decir que después de cada lesson, después de cada tema o clase vista, se le asigna una actividad. Usted puede avanzar dentro de esas actividades, pero lo ideal es que vea primero la sesión, la clase, y ya luego pues usted se queda resolviendo el ejercicio que está en la plataforma. Igual, cuando hay dudas, algo que se hace es, usted me manda una captura de pantalla, yo checo ahí por qué está dando algún error, algún problema, y les apoyo también con eso. Todas aquellas tareas asignadas de los temas ya cubiertos se revisan cada inicio de siguiente clase. Entonces, nosotros siempre estamos pendientes del progreso. Quiere decir que después de esta clase, todos deben de tener completa la primera actividad. Eso es muy importante, siempre tenerlo en cuenta. O vayan tomando apuntes, espero que ya tengan por ahí un cuadernito donde vayan tomando apuntes. Recuerden que también necesitamos a veces tomar apuntes para que no se nos olvide algún detalle, ¿verdad? Y a veces, pues, no se nos olvide, ¿verdad? No se nos olvide. Y al final, pues, tengamos todas esas dudas. O, pues, también se puede preguntar, ¿verdad? Ok. Pasamos al siguiente punto. Una consulta. ¿Hasta el momento todo bien, chicos? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. David. Las tareas que vamos a ir realizando, las actividades, están en la página, ¿no? Sí, están dentro de una plataforma. Yo les voy a indicar, dentro de un momento, les voy a indicar cómo es que ustedes van a ingresar a esa plataforma. Está bien, entonces lo que hacemos. De hecho, para el uso de la plataforma, se les compartió a ustedes una serie de pasos que deben de seguir para activar su cuenta. Entonces, yo espero que pues hayan leído detenidamente ese correo y hayan visto el video.
Si no, pues se les va a estar enviando al final de la clase para que ustedes puedan ver el video y puedan activar su cuenta. No solamente ingresamos correo y contraseña, sino que primero nos van a enviar un mensaje de confirmación al correo electrónico para activarla. Pero vamos a estar viendo eso más adelantito. Yo les voy a mostrar cómo ingresar. Pero el paso de activar la cuenta, sí, ese tienen que hacerlo cada uno para que puedan tener el acceso a la plataforma. Si no, no van a poder ingresar. Ok, bien, seguimos acá con la asistencia. Nosotros esperamos como centro de formación que la asistencia siempre sea el 100% de las clases porque recuerden que pues una clase perdida siempre pues nos deja ahí alguna duda, algún interrogante y además de eso pues tenemos que aprovechar el 100% de la práctica ahora. Comentarles algo más relacionado a la asistencia es que no estamos como facilitadores autorizados a otorgar ningún tipo de permiso. En el caso de que haya alguna persona que por algún motivo de fuerza mayor no logre conectarse, debe de reportarlo y debe de conectarse como oyente, ¿ok? Pero esos son casos especiales. Quiere decir que no por eso vamos a, pues, a conectarnos como oyentes siempre. La idea es de que si nos inscribimos en este programa es que todos participemos, que todos participen. Entonces, eso solamente es en casos meramente especiales. Ok, y por acá tenemos una descripción del programa. So, as I was telling you, this is the National English for Work Program. We have three levels for this program. Each of these levels have different modules. For example, beginner has six modules, so it means that you are going to you're going to receive six modules for the basic basic level. And each of these modules lasts 40 hours. Entonces, cada uno de estos niveles, de estos tres niveles, en el primer caso, tiene seis módulos. Cada uno de esos módulos consta de 40 horas. El programa es bastante completo. El programa es bastante completo. Ustedes le dan continuidad, van a ver que van a avanzar súper rápido. Entonces, así los invito, ¿verdad? A que siempre tratemos, en el caso de siguiente inscripción, tener la documentación pues a tiempo o solicitarla o preguntar con recursos humanos siempre, porque se solicita más o menos como 2 semanas antes de acabar el módulo. Hola, David. No, Ok. Bien, gracias. nada. Ok, seguimos acá. Igual, el nivel intermedio consta de seis módulos. Estos duran 50 horas cada módulo. Y igual, también tenemos los niveles avanzados. Tenemos seis módulos y cada uno de ellos consta de 50 horas cada uno también. Entonces, yo los invito a que aprovechen la oportunidad. Este tipo de oportunidades son muy buenas. Sí, estuvimos checando eso, Vanessa. Les compartimos nuevamente el enlace. Esperamos que puedan ingresar. Sí, no, pues con el código. Vamos a ver. Igual, lo recomendable es que también tengan la aplicación de Zoom. Eso les facilitaría bastante. Pero hasta el momento no nos han reportado cuál es la situación exactamente. Si nos pueden compartir ahí algunas capturas, los compañeros, les vamos a dejar un mensaje. Okay. Entonces, básicamente este programa consta de 18 módulos. 18 módulos que usted pues estaría terminando en un año y medio. Ok.
Y ahora tenemos una pequeña descripción del programa. We base this program in a methodology, which is TBA, that's task-based approach. We have three main activities, pre-task, task, and post-task. Básicamente, tres actividades principales. Una tarea de conocimientos previos, o de, luego tenemos una tarea, y luego pues una demo, algo que ustedes van a desarrollar y van a ir ejecutando al final, la producción que ustedes van a elaborar, al final después de, del contenido visto en cada clase. Bueno, respecto a la a otras actividades, perdón, a otros lineamientos que nosotros seguimos, es lo siguiente, ¿verdad? Siempre tengan a la mano pues su cuaderno para que vayan tomando algún apunte. Be respectful, be on time, so our class starts at 8, so we expect from you that you can be at 8 o'clock. Entonces nosotros esperamos que pues la clase inicie a las 8, a las 8 está el facilitador, a las 8 está todo el equipo ya trabajando, y también esperamos que ustedes pues nos puedan apoyar con esa puntualidad. Ok, y también para pedir la palabra, pues pueden tocar ahí el botoncito de la manita que aparece ahí en las opciones de Zoom. Si no, pues activa su micrófono o pide la palabra también a través del chat. So, no eating, yeah, I know that I'm not seeing you, yo sé que no los estoy viendo, pero es para que pues también se puedan concentrarse, ¿verdad? Ok, ahora sí. Preguntas, chicos, vamos a ver. Ya están aquí David. Okay. ¿Preguntas, chicos? Yo tengo una pregunta. Díganos. Este es en el básico, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá, la dinámica es en la que usted habla algunas cosas en inglés. Yo sí logro entender un poco, pero no sé cómo están el nivel de todo, ¿verdad? Porque puede ser que se desanimen porque usted habla inglés y no sé, no entendemos nada. No sé si me explico ahí en ese punto. Sí, qué bueno que usted ya maneja un poco del idioma, eso es perfecto porque pues nos ayuda bastante. Igual, yo les invito a que pues se sientan en confianza de pedir pues apoyo en algún caso. Vamos tratando a su nivel básico, vamos viendo contenido básico. Vamos tratando de darles, ¿verdad? La mayor parte en inglés y dándoles una pequeña explicación, o si hay dudas o las indicaciones, también pues se les apoye. Así que pues no sientan temor pues de equivocarse también, ¿eh? Es parte de aprender, ¿okay? Okay, bien. Continuamos por acá. También recuerden que otro punto, perdón que no lo mencioné antes, pero cuando ingresen siempre ubiquen su nombre, el nombre y el apellido. O puede ser posible, pues sus dos nombres y sus dos apellidos. Y siempre tener cuidado, ¿verdad? Si ingresan con un dispositivo diferente, que no vaya a decir pues iPhone o Samsung o cualquier otro nombre, ¿verdad? Que no sea su nombre, porque en el reporte que nosotros manejamos de asistencia, ahí va quedando reflejado cuántos minutos usted ha estado conectado. Quiere decir que la clase inició a las 8, usted se conectó a las 8 y 5, esos 5 minutos no van sumados, porque la asistencia inicia desde que usted se conecta a la clase y en el momento que usted se desconecta. Si se desconectó en algún momento y luego retomó, igual esos minutos pues no cuentan. Entonces les comentaba a los compañeros que pueden también en casos pues especiales
conectarse como oyentes. Otro de los requisitos es mantener las cámaras activas. Eso es para que nos vayamos conociendo, ¿verdad? Para que yo los pueda ver que ustedes están ahí, ¿verdad? Que no estoy hablando ahí con un fantasma. Entonces, eso es muy importante, la práctica y que pues podamos vernos. Ahorita veo algunas camaritas apagadas. Kimberly, Carla, Merari, Karen, Elsie, Juan Carlos, ¿quién más está por ahí? Vamos, Diana creo que está, no logro ver ahí, Diana, Verónica. Ok. Código de acceso. Sí, a algunos les va a dificultar ingresar el primer día, ¿verdad? Porque tenemos. Bueno, primer lugar, pues es una manera diferente a través de una forma virtual. Veamos, Gerson, tengo problemas con el audio. Germina, buenas noches. Ok, Diana, la aprobamos más adelantito, vaya probándola. Mucho diseño para entrar. Ok. Entonces. Vamos a pedir apoyo para los chicos que no han ingresado todavía. Ok, ya se hizo el reporte, chicos, ahí para que nos puedan apoyar con algunos que todavía han tenido dificultades. Y veamos. Okay. Ok, perfecto. Bien. Ahora continuamos con la siguiente parte que es. Básicamente visualizar la plataforma. La plataforma quisiera saber cuántos ya lograron pues ingresar, llegar hasta acá, hasta inglés corporativo. Miren, esto se les compartió vía correo electrónico y lo que vamos a ingresar es lo siguiente, online.inglescorporativo.net. Entonces, a esa información se les envió al correo. Tenemos que ingresar al enlace que nos mandan ahí, luego ingresar correo y contraseña, pero recuerden que les va a pedir una activación. O sea, que ustedes van a ingresar acá a su correo, pero al final les van a enviar un código para que usted pueda activar su cuenta. Ese código se los envían a su correo electrónico. Pero el código no lo enviamos nosotros, sino que ese código lo genera usted cuando sigue unos pasos que están en el video que se les compartió. O no sé si ya algunos de ustedes lo vieron el video. Me comentan ahí. Pueden activar su micrófono. Yo ya pude, ya lo hice. Ok, perfecto. Ya activé la cuenta y todo. Excelente. Igual, quienes tengan problemas al final, que no hayan logrado realizar el paso de la activación, al final me deja su nombre y pues yo veo ahí cómo les apoyo o nos quedamos también para que les pueda mostrar el video. Ok. ¿Hay alguien que haya tenido dificultades hasta el momento? Una pregunta, perdón. Dígame, Walter. ¿La contraseña siempre va a ser la misma, genérica, o va a ser diferente para cada uno? Es la Porque a mí me es. mandó un mensaje de cuenta activada, pero Ok, no, no es siempre es la misma contraseña, no me digas. sí, es la misma contraseña, a menos que haya hecho alguna modificación. No, 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 la misma. No, entonces es la misma, porque se puede cambiar la contraseña, pero yo les sugeriría que dejen en la genérica, porque se les va a hacer Ah, más okay. fácil.
recordarla, e incluso pues a veces se nos olvida, ahora si no tomamos apuntes, si la han cambiado, les sugiero que tomen el apunte, lo guarden por ahí en un lugar donde puedan encontrarlo fácilmente. Bueno. Ok, gracias, Walter. Ok, muy bien. Entonces, miren, acá ustedes ingresan su correo electrónico. Y aquí voy a hacer la prueba con el mío. ¿Me confirma si ya todos están visualizando la plataforma, inglés corporativo? Sí. Ok, perfecto. Ok, ingresamos nuestro correo electrónico, luego la contraseña. La pueden guardar incluso en el navegador para que no les dificulte ya ingresar. La plataforma puede ingresar desde su celular también. No hay una aplicación, pero puede hacerlo desde el browser. Entonces va a ser mucho más fácil. Bueno, cuando ustedes ingresan, les debe de aparecer este nombre: precalificación OC347, inglés principiante, módulo 1. Creo que algunos ya llegaron a ese punto. Entonces usted hace clic acá sobre las letras y le va a aparecer lo siguiente. Este módulo consta de cuatro secciones, es decir, cuatro unidades. Entonces, la sección 1, nosotros solo vamos desplegando acá en estas flechitas, una por una, miren, ahí van saliendo todas las unidades que vamos a ir viendo durante el módulo. Acá vamos a hacer clic sobre esto, unidad 1, Get to Know Someone. Eso es sobre ese título, es el que tienen que hacer clic. Si hace clic acá arriba, este solamente es para desplegar lo que hay dentro. Okay, este. O sea, hacemos clic ahí sobre unidad 1. Okay. Y luego nos aparece otra interfaz. Y nos aparecen, veamos ahí el tablero que tenemos. Tenemos curso, dice acá, progreso, discusión, notas, información del curso, instructor y manual del estudiante. Este es el manual que vamos trabajando diariamente o también que va a servir de apoyo para que se vaya haciendo ejercicio de los temas que vamos viendo. Vaya, respecto a esto, veamos ahí el progreso. Ustedes aquí pueden ver el avance que han tenido. Aquí pues hay cero progreso, ¿verdad? Esta es la cuenta que yo tengo, pero hay cero progreso, pero no hay nada. Pero a ustedes les va a ir haciendo una sumatoria acá, miren. Y al final aquí tienen 0%, 80% y 100%. Quiere decir que tienen que estar arriba de este 80% en cada una de estas tareas, homework 1, 2, 3, 4, esas cuatro. Nada más recalcar que acá donde dice homework 1, es decir, tarea 1, en este punto se refiere a todas las actividades de la semana, no solo a una, sino que a todas las actividades de la semana. Igual, tarea 2. Actividades de toda la semana. Tarea 3, actividades de toda la semana. Usted, al terminar todas las actividades de la semana, ese porcentaje debe de llegar a 100, ¿verdad? No a 80, sino que debe de llegar a 100. Al final, nos va a reflejar acá un promedio. Este midterm, el día de mañana les voy a estar compartiendo un cuadro con fechas específicas. ¿Dentro de qué periodo debe de tener cubierto usted cada tarea? Es decir, cada sección, cada unidad, ¿verdad? Esas son las unidades. El homework 1 se refiere a toda la unidad 1, el homework 2 se refiere a toda la unidad 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, les comentaba que les voy a mostrar un cuadrito el día de mañana con la fecha, ¿verdad? Desde cuándo comprende la semana 1, semana 2, 3 y 4. Y el midterm, este midterm se hace al final de la semana 2, me parece. Mañana se los muestro. Y este es un examen medio. Este es un examen medio. A mitad de módulo, pues nosotros hacemos una evaluación para valorar y ver ahí su rendimiento.
También hay un examen final que es pues al final, ¿verdad? Del módulo. Sería la última clase. Y al final, pues acá tenemos el total. Entonces, eso es lo que le debería de aparecer ahí cuando ustedes vayan resolviendo cada una de las actividades. Si usted solamente ha resuelto una o dos actividades, pues obviamente acá no va a subir hasta 100 y 80, ¿verdad? Porque tiene que ser todo. Pero nuevamente, hago énfasis en esto. Vamos trabajando una actividad diaria. Si usted puede avanzar, lo puede hacer, no hay problema. Pero la sugerencia, pues, es que vea primero la clase y pues ya después usted ya se queda más tranquilo y lo hace pues con tiempo y consciente pues de que vio el contenido. Bien, tenemos aquí también un tablero de discusión. A veces pues se pueden añadir ahí algunas discusiones y a las que ustedes pues van agregando como en un foro comentarios. Y pues básicamente de esto, creería yo que el otro punto a retomar acá es el manual del estudiante. El manual del estudiante está al final del tablero, acá, curso al final. Manual del estudiante, principiante 1. Entonces, acá lo que vamos a hacer es descargarlo. Este manual lo pueden trabajar forma digital para ir avanzando, para que vayan ustedes ahí llevando su registro de actividades que van haciendo. Y también lo pueden imprimir, ¿ok? O si no, pues pueden resolver los ejercicios en el cuaderno. Se recomienda que todos pues lo vayan trabajando pues con cada clase. Entonces, para descargar este manual, ustedes ven que acá les aparecen diferentes símbolos, iconos. Entonces, acá solamente nos vamos aquí a este botoncito, esa flechita hacia abajo, y hacemos clic en descargar. Vamos a ver, vamos a probarlo ahí. Ok, ahí está. Y miren, lo que pasa a continuación es que ya me descargó mi libro. Ok, veamos. Ok, vale. Aquí hay una situación. En ese caso, este PDF que está acá solamente es la introducción. Es la introducción, porque estamos en el apartado de introducción. Entonces, si yo quiero ver el manual solamente para la semana 1, o sea, esto sería el librito de trabajo para la semana 1, va por semanas. Acá son 10 páginas, en este otro son, déjame ver ahí, 10, y ronda por las 10, 12 páginas máximo. Entonces son 10 páginas que ustedes deberían de tener al final completa de cada semana. Y lo mismo, hacemos clic acá y descargamos. Descargar acá. Entonces, ese se va descargando semanalmente. Lo pueden hacer de una vez. O sea, usted puede ingresar acá a la plataforma y descarga los cuatro manuales de una vez para tenerlos ahí ya listos. Fidel tiene una pregunta. Active su micrófono. Ok, mi consulta es, sería una semana por unidad. Exacto. Ok, y con respecto a lo que usted nos está mostrando ahorita, es el PDF que nos mandaron al grupo hoy en la tarde, creo, ¿verdad? O Okay, en la no. noche, tarde noche, creo que. Okay, no he verificado si les enviaron el PDF, pero igual, o sea, si está ahí, mucho que mejor si el PDF se los enviaron con toda la información, con todas las completo, está bien. Acá viene por semanas. Acá viene por semanas, pero es el mismo. Entonces, Okay. déjenme checar qué fue lo que les compartieron. Y bueno, no encuentro acá un que les haya compartido. A lo mejor, pues, ok, ya. Yeah. Quizá no, no estaba aún. Okay, pero si alguien lo puede reenviar. Ok, ahí alguien lo envió ya. Ahí está. Igual, si se lo pueden enviar, ese es el manual completo, está de 49 páginas, pero acá dentro de la plataforma va por de días en días. Walter, díganos, Walter.
Fíjese que acabo de intentar entrar a la cuenta y no me deja. Y ayer me dio el mensaje que ha estado activada, pero no puedo entrar a la plataforma. Okay, y Con ya. la contraseña de unos 345. Ajá. Verifiqué el correo. ¿Es el mismo correo que ingresó ayer? Sí, todo es igual. Ahorita ya me dijo que lo intenté en 30 minutos porque hice tres intentos, entonces no Sí. sé qué pasó ahí. No, es, sí, por default, digamos que por en automático le va a dar esa respuesta en el caso de que ya intentó varias veces. Ya le sugeriría que checara nuevamente los datos. Cheque los datos a ver si algún. A veces la plataforma o cuando llenamos algo da problemas por algún espacio, una letra mayúscula, minúscula, algo. Entonces debe de haber algo. Verificamos nuevamente y si no, pues al final le ayudo a verificar. Ok, Walter. Ah, okay, gracias. De acuerdo. ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Otra pregunta? José, dígame, José María. Sí, teacher, que igual yo quiero entrar a la plataforma y lo que pasó es que al inicio me habían registrado con el correo institucional, Y lo pero cambió. como a estas alturas, correcto, ya no estoy en la oficina, sino que voy en, ya estoy en la casa, ¿verdad? Entonces hoy precisamente lo cambié y me dijeron, sí, ya está cambiado, intente entrar, pero es que quiero entrar ahí en la plataforma, no me deja entrar con el correo Okay. que me habían actualizado. Voy a tomar sus datos al final de la clase para checar nuevamente y que me comparta por WhatsApp los datos que compartió usted para ingresar a la plataforma. Vamos a hacer la prueba y si no funciona, pues vamos a pasar el reporte para que nos ayuden a hacer una modificación de correo. Okay, De acuerdo, gracias, Lisa. teacher. Ok. ¿Alguna otra situación, chicos? Ok, bien. Entonces continuamos. Veamos. Bueno, como les comentaba nuevamente, el manual aquí lo pueden descargar por secciones. Ya lo tienen ahí en el grupo. Y ahorita pues vamos a proseguir con la clase. Solamente tomamos ahí la asistencia. Si hay alguna pregunta, chicos, pueden hacerla. Es momento de preguntas. Los que nos conocen saben la verdad. O sea, yo. O sea, Ok, vamos a pasar la asistencia. Me confirman ahí diciendo presente o present. Adriana Lizeth Chávez López. Present. Thanks, Adriana. Ana Gloria Flores de Hernández. No es Gloria. Ana Gloria Flores de Hernández. No, Ana Coralia Flores de Hernández. Yo corregí ese dato ahora. Ana, ¿cuál sería su segundo nombre? Coralia. Ok. Si gustas, lo escribo. Sí, me parece bien.
Ahí envió un mensaje. Ok. César Ernesto Portillo Díaz. César Ernesto Portillo Díaz. ¿Se encuentra por acá César Ernesto Portillo Díaz? ¿Sí? Dayana Elizabeth Ramírez Arévalo. Presente. Thank you, Dayana. Diana Verónica Cisneros Toledo. Presente. Thanks. Diego Alberto Quintanilla Morales. Diego Alberto Quintanilla Morales. Ok, recuerden que para ser efectiva la asistencia, si la persona está acá, debe decir presente también. Elsie Arely Ruiz Meléndez. Presente. Gracias. Fidel Antonio Villatoro Hernández. Present. Thank you, Fidel. Gerson Oswaldo Dera Santana. Presente. Thank you, Gerson. Gloria Elizabeth Contreras. Presente. Thank you, Gloria. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Presente. Gracias, Jacqueline. José David Zúñiga Padilla. ¿Me confirman si así es? José David. José David Zúñiga Padilla. Ok, perfecto. José María Mejía Espinosa. José María Mejía Espinosa. José María, ¿está por ahí? José María Mejía Espinosa. Ese es el video original. Juan Carlos Quevedo Alfaro. No, pero no me lleve, no es cierto, Juan Carlos Quevedo Alfaro. Presente. Thank you, Juan Carlos. Karen Germina, okay. Karen Gemina Membreño. ¿Está bien así su nombre, Karen? Karen Membreño. Sí, está bien. Karen Gemina, presente. Ok, muchas gracias, sí. Karen. Carla Nayeli Machado Ramos. Presente. Gracias, Carla. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Kimberly, ¿está por ahí, Kimberly? Ok. Fernanda Morán Rivas. María Fernanda Morán Rivas. Presente. Thank you, María Fernanda. Merari Andrea Sánchez Facundo. Merari Andrea. Presente. Gracias, Merari. Sergio David Leiva Pereira. Presente, Lick. Thank you. Ok. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Ok. Walter Amilcar Ramírez Molina. Presente. Thank you, Walter. Yolanda Pérez de Sánchez. Yolanda Pérez de Sánchez. Yolanda. Ok. Las personas que no contestaron, ahí pues no les hemos puesto asistencia porque no las escuchamos. Recuerden que siempre para la asistencia igual se solicita que tengan cámara encendida siempre durante toda la clase. Y además de eso, pues también aún más, ¿verdad? Durante la asistencia. Porque, pues, Insafor pues, verifica también estos videos y que la persona, pues,
esté ahí, ¿verdad? Don José María se había levantado, yo creo que ya Sí, regresó. José María, si tomé el dato, yo sé que él estaba acá. Ok, muchas gracias. Ok, ahora sí, vamos a continuar. Hola. Hola, hola, José María. No, soy Edwin, no sé si me mencionó, no sé. Edwin. Déjeme checar, Edwin. Alexander Argote. Ay, Edwin Argote. Okay. Ok, listo. Gracias, Edwin. Gracias. Okay, so we're going to start, guys, with our first lesson. So I'm going to be speaking a little bit slowly and I'm gonna switch into Spanish, okay? Sometimes. Vamos a ir poco a poco, chicos, incorporando parte del inglés, pero también quiero que pues se sientan en confianza, pues, y que vayan aprendiendo algo nuevo. Okay, so here we have our agenda for today. So this is our session number one. We have a warming up activity. That's an icebreaker. And warming up, it's like recalling previous knowledge or a game. So that's a warming up. We have previous knowledge. We're going to be checking greetings. Vamos a ver parte de saludos. We're going to be checking occupations, verb to be. You are going to have some teamwork, and at the end, well, you're gonna have an assignment. Okay, la agenda pues se divide en lo siguiente: una actividad, un juego, saludos, ocupaciones, el verbo to be, una hojita de trabajo que ustedes van a desarrollar, y pues empecemos, chicos. Okay, y al final pues tienen su tarea, su assignment, homework one, que va a estar dentro de la plataforma. Let's see, here we have our objective. I will be able to know how to use affirmative and negative statements using verb to be. Vamos a aprender cómo utilizar oraciones afirmativas y negativas utilizando el verbo to be. Aparte de eso, vamos a checar otras cosas, okay? Not just verb to be. So we're gonna be checking some more things. Vamos a ver algunas otras cosas. Okay, so now we're gonna start with our warming up. So we're gonna be using the following statements to introduce ourselves. Nos vamos a presentar, chicos. You're gonna use the following structures. Hello, my name's Arely. Look at this. I am. You're gonna mention your age. I live in. Tenemos ahí tres estructuras para presentarnos. Solo para presentarnos, para ir calentando. Okay. So listen up and repeat that with me. Hello, my name is. Okay, guys, so you can activate your microphones. Okay, hello, my name is. Hello. Hello, my name is. Okay, so in this word, it's name, hello. So you say, okay, the following. Name. Hello, I say, hello, my name is, hello. It's not just hello, hello, right? Hello. 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 My name is. Hello. Hello. My name is. My name hello, is. My name is. Okay. Hello. My name is. And then you mention your name. Oh. So, ubica su nombre. Okay. Again. Name. 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 My. Name. Okay. My. Name. My, this is my, pronounced as my, my, my. My. Hello. My. Mm-hmm. And hello. You listen to the word, the greeting when we say hola, right? We say hello, right? Hello. Hello. My name is Arely. Hello. My name is Arely. Okay. My name is Arely. Okay. Let's see, the next structure is for your age. Seguimos con la siguiente estructura para hablar de su edad. Okay, so talk about age. I am, okay, I am. So this is pronounced as I, okay. I, okay, S-I, se pronuncia como I am,
This is am. I am. It's not that I'm, right? So I am. I am. And then you mention your number, right? Y ahí mencionan ustedes su número de edad. For example, I am, let's see, 29. I am 29 years old. So this is years. So keep in mind that years, repeat that with me. I am 29 years old. Okay, so this is just part of the pronunciation. Solamente porque está viendo ahí la pronunciación. I am 29 years old. Busquen ahí su número. Pueden escribirlo a través del chat y yo les voy diciendo cómo se pronuncia. Pueden hacerlo a través del chat. Pueden ponerlo ahí. Pongan ahí su edad. 29 years old. Lo vamos escribiendo y luego pues lo vamos pronunciando. Vayan poniéndolo ahí en el chat. I am 29 years old. Years. Okay, don't forget that. Years old. I am 29 years old. Let me see. Okay, nice. I have a lot of numbers. No saben cómo decir su número, pónganlo ahí en el chat. Yo con gusto les apoyo. Let's see the first one. Okay, 26. So that's 26. Let me see, 38. Okay, so we have 27. Anybody else? 25 or 2, John. Están bien jovencitos, también chiquitos. 25. 27. Let me see. We have some more. Tenemos otros por ahí. 42. Vayan tomando puntos por ahí. Vayan tomando puntos de su edad. 42. Okay. 42. Let me see somebody else. Oh, 35, Yolanda, nice. 35 years old. 34, Juan Carlos. Good. Cool. So they know already that. 34, 39, yes. Voy a hacer el otro que está bien puesto por ahí. Okay, so now we're going to be checking the pronunciation for these numbers, okay? 29, 29, 29, 29, or 29, 29. So it can be pronounced both as 20 or something like this, 20 or 20. 20. Okay, so both. Puede ser 20 o puede ser 20. 29, 29 or 20 years old. 29, 29 years old. Okay, vamos, seguimos ahí con el siguiente. Ya vimos ahí cómo se puede pronunciar ese 20. 26. I normally use 20, okay? But you can use 20 if you want. 26. Oh, the next one is 30. It's something like this. 30. Listen. 38. Okay, Jose Maria, ya lo vamos a poner por ahí. Okay, 38. So it sounds like a Z. Es bastante parecido como una Z. It's the same when you pronounce thanks. Parecido a eso, sí, ya lo han visto antes. Thanks. Entonces, el TH se suena como un algo parecido a una Z. 38. Or thanks. Okay, ahí lo tienen, por ejemplo, con la palabra gracias. Thanks. No es thanks, okay? No thanks. Es thanks. Or 30. Okay, 38.
Let's continue with the next one. 27 years old. I am 27 years old. I am 27 years old. 27. The next one is 25, right? 42, something like this. 40 or 40. So it can be both. So ahí puede ser tal cual se escribe ahí, o 40. 42 years old. Okay, the next one is 30 again. Tenemos ahí otra vez el 30. Okay, miren, es bien sencillo. Cuando usted menciona su edad, aquí lo único que hacen es poner el 20, después el número que le acompañaría el 20. Okay, tengo 28, 28, 27, 26, 22, 21, 23. Okay, so that's what you do. Eso es lo que van haciendo. Lo que tienen que hacer es el, este número. El 20, 30, 30, y ustedes lo van cambiando, le van agregando cualquier otro número. 31, 32, 33, hasta el 9. Okay. Let me see another one. We have 34, 39, and we have 50. Okay. Tenemos ahí dos coras. Just kidding. Okay, that's 50. 50. Oh, José María, 50. 50. I'm 50 years old. I'm 50 years old. I am 50 years old. Okay, let's see. Next structure. Pasamos con la siguiente. Miren, súper fácil, rápido. Ya se lo van a decir súper rápido. I live in. Okay, so what is the meaning for I live in? What do we mean with I live in, guys? What is that? I live in. Santiago de María. I don't know. San Sebastián. Ajá. Está mencionando el lugar donde usted vive. Yo vivo en. I live in San Sebastián. Okay, so how do you pronounce this? I live in. I live in. San Salvador and Soyapango and Santa Tecla and Rosario de Mora. I don't know any other place. I live in. I live in. You mentioned the place. You estaba mencionando el lugar. So that's super easy. Just a warming up. Solo es el warm up. Después vamos con más. Okay, let's see. We're going to start one by one. Empezamos uno por uno. Vamos a dar un ejemplo la última vez y después ya los dejo a ustedes, okay? Hello, my name's Areli. I am 29 years old and I live in San Salvador. Let me see. How about you? La pregunta para los demás. ¿Qué hay de ustedes? So how about you? Question. How about you? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay sobre ti? Okay, so how about you? David, how about you? So can you introduce yourself, please? Ahí nos lee las tres de una vez, las tres. Hello, my name is David. I am 20 years old. I live in San Luis de la Rey. Okay, San Luis. De la Rey. Okay, I don't know that. Where is that? No, reconoce. No, yeah, I don't know. Yeah, no sabía. Where is that place located? Is that in which department? ¿En qué departamento está? De San Miguel. San Miguel, okay. Okay, sí, por eso. Incluso hay algunos que no los conozco ni quién es el. Okay, let's see. Next. No. Thanks, David. Yeah, thanks. Let me see. Jacqueline, please. Go ahead, Jacqueline. Hello, my name is Jacqueline. I am 38 years old. I live in Santiago de María, Usulután.
Usulután, Santiago de María, Usulután. Nice. So I'm going to visit Santiago de María. Yeah, it's too far away, Sergio. Yeah, that's bien lejos. Okay. Yeah, yeah. But if we get lost, we know where to look for. Si nos perdemos, ya sabemos que vamos a llamar. Okay. Let me see. Vanessa. Vanessa, hello, Vanessa. Go ahead. Hello. Vanessa. ¿Me escucha? Yeah. Okay. Hello, my name is Vanessa. Mm-hmm. I am 26 years old. Okay, nice. I live in Acajutla. You live in Acajutla. Okay, so a friend of mine works in Acajutla. Okay, nice, Vanessa. Thanks. Juan Carlos, go ahead, Juan Carlos. Hello, my name is Juan Carlos. I am 34 years old. I live in Salvador. In San Salvador? In San Salvador? Yes, San Salvador? Yes, de San Salvador. Yes, I'm San Salvador. Okay, I live in San Salvador. I live in San Salvador. Okay, yeah, you're so happy. You have a nice smile. Okay, nice. Let's see. Adriana Chavez. Come on, Adriana, let's do it. Hello, my name is Adriana. I am 27 years old. I live in San Salvador. In San Salvador. Okay, nice. So we're neighbors. Ana Coralia Flores. Ana Coralia Flores. Hello. Hello. My name is Ana. I am 38 years old. I live in Santa Tecla. Okay, thanks, Ana. Let me see. Next is Diana Ramirez. So she has my last name. No. Hello, my name is Diana. I am 21 years old. I live in Santa Tecla. In Santa Tecla, okay. Nice, Diana. Let me see somebody else. We have Diana. Diana Toledo. Hello, my name is Diana. I am 25 years old. I live in Chalchuapa. Chalchuapa, okay, good, nice. So, well, when I listen to you, I think that I have to visit more places. Cuando los escucho, creo que necesito visitar otros lugares que no conozco. Okay, let me see. Edwin, go ahead, Edwin. Adelante, Edwin. Hello. My name is Edwin. I am 13 years old. I live in San Salvador. Okay, you live in San Salvador. Cool. Let me see who else. Fia. Okay, Elizabeth Contreras. Let's do it, Elizabeth. Hello, my name is Elizabeth. I am 42 mm-hmm. years old. I live in San Salvador. You live in San Salvador. Okay. Thanks, Elizabeth. Fidel. Go ahead, Fidel. Hello. My name is Fidel. I am 23 years old and I live in San Salvador. Okay. Super easy ride. Okay. Okay. Harrison. Go ahead, Harrison. Hello. My name is Harrison. I am 28 years old. I live in Acajutla. You live in Acajutla. Okay, nice. So we got two from Acajutla. Jacqueline Araujo, I guess. Lee, abremos dos Jacqueline porque ya le respondí yo. Oh, okay. Ah, sí, quedó ahí activo el micrófono. Thanks, Jacqueline. Let me check who else is in our list. Okay, Jose Maria. Jose Maria, your turn. Go ahead. Hello. My name is Jose. I am 16 years old.
I live in Ciudad Delgado. Okay, Ciudad Delgado, nice. Years. Thanks, Jose Maria, well done, okay. Let me see who's next. Okay, Karen? Hello, my name is Karen. I am 32 years old. I live in Santiago de María, Usulután. Okay, perfect. Usulután, okay, good. Nayeli, Carla Nayeli. Hello, my name is Carla. I am 22 years old. I live in Santa Rosa de Lima. Okay, nice. So you're from a very, very far, well, from a far place. Okay, Kimberly. Hello, my name is Kimberly. I am 22 years old and I live in Santa Rosa de Lima. Okay, cool. Wow, so I think you're friends. Creo que son amigos, ¿verdad? Con todos los de allá de Santa Rosa, Cajutla, Usulután. I think that's the same place. Okay. María Fernanda. Hello, my name is María Fernanda. I am 27 years old. I live in Santa Tecla. Santa Tecla, María Fernanda. Okay, so we have two from Santa Tecla. Merari, go ahead, Merari. Hello, my name is Merari. I am 28 years old. I live in San Pedro Perlapan. Oh, wow. I love that place. Okay, let me see. Sergio, go ahead, Sergio. Come on, Sergio. Hello, my name is Sergio. I am 29 years old. I live in San Sebastian, San Vicente. Oh, yeah, I visited San Sebastian. I like San Sebastian too. Yeah, Sergio. Good, so we are 29. And let me see, Walter. Hello, my name is Walter. I am 48 years old. I live in Nejapa City. Okay, cool. Yolanda? Come on, Yolanda, you're the last one. Yeah, go ahead, Yolanda. We'll listen to you. Ya la escuchamos. Yolanda? Hello, hello, Yolanda. Okay, creo que está teniendo problemas ahí, Yolanda. Okay, guys, nice. So now we're gonna continue with our next point, which is talking about greetings. So we're gonna be learning how to use greetings. So how to say hello, how to say goodbye, how to say good evening or night. So we're gonna be checking that. Okay, so let me show you something else before doing that, okay? Okay, so let me share. Vamos a compartir nuevamente. Por ahí tenemos otro material para que ustedes puedan ver. Greetings, look at this. Good morning. So we have some common greetings. Tenemos algunos saludos comunes. Good morning. Good afternoon, good evening, hello, hi, hey, and yo. Well, that's not formal, right? Tenemos algunos mix ahí, greetings. Yeah, Fidel, tell me, Fidel. Dígame, Fidel. Una consulta, en el caso de good evening, good night, la diferencia, que no me acuerdo. Okay. Yeah, ¿cuándo usaremos good evening y cuándo usaremos good night? Good evening puede ser en la tarde también, unas 5 o 6 en adelante. Cuando usted llega a un lugar, saluda, pero ya es tarde, 6 en adelante puede ser. Cuando usted se retira de un lugar,
Usted, bueno, usted se retira, sí. Usted se marcha de un lugar o se va a dormir, a descansar. Y dice good night. Esa sería la diferencia entre good evening y good night. ¿Okay? Sería okay. Good evening, buenas noches, o tarde, ¿ves? Como las 6 en adelante, ya podemos usar evening, good evening, buenas tardes, buenas noches. Y cuando usted se retira de un lugar, ella usa good night para despedirse. No vamos a, o sea, quiere decir, cuando nosotros ingresamos a la reunión, no vamos a decir good night, sino vamos a decir good evening. Good evening, so that's the greeting that we have to use. And the pronunciation for this is evening. Evening. Esa es la pronunciación que vamos a estar utilizando para el saludo. Es decir, buenas noches. Good evening. Good evening. So that's the main difference. Esa es la diferencia. So that's sure, let's say, difference. Okay. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon. And in here, I needed to check this, okay? Noon, something like this. Good afternoon, good afternoon. Y por acá le vamos a poner esto. Okay, ese apóstrofe I, que está acá. Lo que quiero mostrarles es que el stress o la entonación que nosotros le vamos a dar ahí es... algo que nosotros llamamos en español como el acento, como donde lleva la mayor fuerza de voz, es el stress acá, sería en estas segundas, en esta tercera sílaba. Good afternoon, okay? Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everybody, good afternoon, okay? Noon. Entonces ahí lleva, la mayor fuerza de voz. Nos decimos good afternoon. No, good afternoon, good afternoon. So, and maybe I can show it to you so you can listen it, listen to that. Okay, so let me see. Okay, again, here. Let's see. Vamos a ver si los podemos poner ahí. Ustedes lo escuchan. Not charging, maybe it's taking a while. Okay. Afternoon. Okay, me dicen si lo logran escuchar ahí, si no, pues hacemos alguna modificación. Afternoon. 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 Sí, se escucha. Okay, perfect. Afternoon. 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 This is, well, we have two pronunciations, right? Hay dos tipos de forma de pronunciarlo. Afternoon. Listen. Afternoon. Afternoon. Noon. Afternoon. 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 Okay. Afternoon. 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 Okay. No es afternoon. Okay. So it's not the way that we have learned that. Afternoon. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So I commonly use that one. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So this is, let's say, it's low, let's say, a weaker sound. Sonido más soft, más suavecito aquí adelante. Pero acá sí se escucha más fuerte. Good afternoon. 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 Good afternoon. Okay, so now that we have checked that, we continue with the next one. Good evening. Evening. Así como está acá. Evening. Good evening. Good evening. And we check good as well. Okay, so you can pronounce that correctly. So, well, I'm having some troubles with the internet. Un poquito lento, pero esperamos ahí que caiga. Okay, good. Listen. Good, 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 good. So that's good, okay? Good, 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 good afternoon, good evening, good. So that's good, 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 okay? Good. Okay, nice. Hello.
So it's like, hello, right? Hello. Hello. Entonces ya no le van a decir eso. Hello. Es que le van a decir con malicia, right? Correct. Hello. Oh, yeah. Yeah, that's the way. Hi. And this is less formal, which is hi. Hi. Hey. And yo, but this is, well, this is like, this is not formal. Es, ya no es formal, ¿verdad? Es, son formas de saludar, tres personas que usted conoce, o I don't know, maybe friends, amigos, right? Okay. Okay, so now we continue with the second part, which is greetings and how are you? So how can we ask about what are some ways of ask of how to ask how are you? ¿Cuáles son alguna forma de cómo preguntar cómo estás? So we have more than how are you. Tenemos más de una. So the commonly one is how are you. So it's not how are you. It's how are you. Listen, how are you? How are you? How are you? Miren, acaba el stress. Ahí les puse ahí un check. Un tic. Entonces, how are you? How are you? How are you? Ajá. No es el jaguar, ¿verdad? How are you, ¿verdad? No, ese no, ese no. Ese es el, ese es otro jaguar. This is how are you? 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 Okay, so check that again. How are you? How are you? How are you? How are you? Okay. How are you? Maybe this word causes some trouble sometimes, which is how. How are you? How are you? Listen, how are you? How are you guys? How are you, teacher? How are you, Vanessa? How are you, Yolanda? How are you? How? 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 Listen to the word how. Como. So this means como. Significa cómo, en qué o forma o manera. Eso quiere decir how. 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 How are you? How are you? How are you? Okay. How. How are you? How are you? Okay. So keep in mind that. How are you? How are you? Okay. So that's one of the ways. The second one is how have you been? How have you been? How have you been? ¿Cómo has estado? So this is ¿cómo estás? This is ¿cómo has estado? How have you been? 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 Okay, fantastic. So in here you have the answers. Tenemos aquí posibles formas de preguntar ¿cómo estás? Y las respuestas. How are you? Fantastic, right? Fantastic, yeah, right, fantastic. How have you been? ¿Cómo has estado? How have you been? So try to repeat that while I repeat that too. Okay, vayan tratando de hacer la repetición también, aunque no tengan activo el micrófono, pero vayan haciéndolo, okay? How have you been? How have you been? Very well, thank you, and you? Very well, thank you, and you? Muy bien, gracias, y tú? So very how have well, you been? Thank you. Very well, thank you, and you? Well, so it's well. Okay, the next one. How are you doing? How are you doing? It means ¿cómo te va? Right? How are you doing? How are you doing? Good, great, thanks. And the answer could be any of these. La respuesta puede ser cualquiera de esos, right? How have you been? Very well, thank you. Great, thanks. Good, fine, pretty good, not bad. Okay. Let's check another one. How are you doing? How's it going? ¿Cómo te va? Right? So, ¿cómo va todo? How's it going? How's it going? How's it going? So, it's how's it going? How's it going? So, listen up and repeat that with me. So, it's how's it? How's it going? How's it going? How's it going? Or how is it going? Puede ser también un poquito más separado. How is it going? Okay. So, but I use this one. Has it going? Has it going? Has it going? Has it going, guys? Has it going? Has it going? Yolanda, has it going? Mario, has it going? Edwin? And Edwin may answer, fine. Thanks, teacher. Pretty good. Not bad. Okay. So, look at the possible answers. So, we have fantastic,
Very well, thank you. And you? Great, thanks. Good, fine, thanks. Pretty good, not bad, and okay. So now let's see, questions so far. Pretty good means bastante bien. ¿Hay alguna duda de alguna de ellas? Has it going? ¿Qué es? ¿Cómo va todo? So, has it going? ¿Cómo te va? Has it going? ¿Cómo van las cosas? Maybe. So, this is a synonym for how are you. Es un sinónimo. Todos son sinónimos de, para preguntar cómo estás, cómo te va, cómo va todo. Okay? So, you don't only use how are you. Entonces, para que no vayan usando solamente how are you, sino que vayan utilizando otros. Okay, so we have some more WhatsApp. So, this is a little bit, well, this is informal. WhatsApp. Hey, WhatsApp. Not much, nothing much, not a lot. No mucho, nothing much, which is synonym, not a lot, tampoco, no demasiado, so no mucho, right? What's happening? Not much. What's going on? ¿Qué está pasando, right? So what's going on? What have you been up to? ¿Qué has estado haciendo, right? So what have you been up to? What have you been up to? So you can answer in any of the following ways. Not much, nothing much, not a lot, no mucho. Eso es lo que quieren decir esas tres. Okay, what's up means, ¿cómo te va? What's happening? ¿Qué está pasando, right? What's going on? Yeah. What have you been up to? ¿Qué has estado haciendo? Okay, ¿qué ocurre, right? So what's going on? Okay, so we continue into our next one. Farewell. Saludos. It was a pleasure seeing or meeting you. It was nice seeing or meeting you. Tenemos aquí algunos saludos. Fue un placer verte o conocerte. It was nice seeing or meeting you. Fue agradable o bonito, chévere verte o conocerte. Goodbye. Bye. Bye bye. So you have several possibilities. You say goodbye, bye, or bye-bye. Bye-bye. You normally use bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Normally, when we say goodbye to someone, we say take care. Take care. No le decimos a alguien que se cuide, right? Take care. Cuídate. Take care. Take care. Take care. Care, take care, take care. So try to copy the pronunciation. Okay? Take care, something like this. Vayan tratando de tomar apuntes. Sí, o si no, me preguntan ustedes. Pero vayan, ustedes van tratando de poner la palabra y a la par, si no conocen cómo se pronuncia, pónganlo entre paréntesis ahí en rojito, ¿verdad? Para no confundirlo también, porque esto solamente es para conocer la pronunciación. No, no es la forma correcta de escribirlo, solamente es para pronunciación. Take care, take care. Have a nice day, have a nice day. Have a nice day. Or have a nice evening. Que tengas un bonito día, que tengas una bonita noche. Right, so have a nice day, have a nice evening. Ten un bonito día, ten una bonita noche. Have a good one. Okay, have a good one. Maybe it refers to a day. Que tengas un buen día. Have a good one, right? Have a good one. Have a good one. See you. Para despedirnos. Nos vemos. See you later. Nos vemos luego. Nos vemos pronto. See you later. Later. Later means luego. Later means luego. Later. 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 Or later. Later, later. Puede ser cualquiera de las dos. Later or later. See you soon. Okay, nos vemos pronto. See you soon. See you soon. See you soon. So long. Okay, see you later. Let me see if we have some more. Okay, nice. Let me see. So now we'll continue with our next part, which is, okay, so here we have the greetings. Okay, ahora como he estado viendo eso, so we're going to check some of them, and now we're going to have some dialogue, some role play. Vamos a empezar a seguir, vamos con la práctica.
So look at this. Greetings and jams and goodbyes. Hello, hi, good morning, good afternoon, right? Good evening, good, nice to see you again. I'm glad. Okay, so I'm glad means estoy alegre, estoy feliz. So that's a synonym, son sinónimos de happy, okay? So I'm happy, I'm glad. So you can say I'm glad. Estoy alegre o encantado o feliz, okay? De verte. I'm glad to see you, estoy feliz. Y lo unimos con esta parte. Estoy feliz de verte, to see you. I'm happy, ¿eh? I'm happy to see you again. I'm pleased to see you. Estoy encantado de conocerte. Ahí tenemos el significado de las tres. Alegre, feliz, encantado de. And goodbyes. Yeah, we have goodbye, bye. I'll say goodbye. Diré adiós. See you later. See you soon. I must go now. Ahí tienen alguna expresión. Me debo ir ahora, right? Me debo ir ahorita. I must go now. Me debo retirar o ir. So look at the greetings. How are you? Fine, thanks. And you? How have you been? ¿Cómo has estado? Very well. And you? Usualmente agregamos esta pregunta para, de nuevo, regresar la pregunta a la persona que nos está hablando. How are you? Fine, thanks. And you? Okay, no se queda, ¿verdad? Con eso, tiene que preguntar de regreso. How have you been? Very well, and you? How are things? Not too bad. No tan mal. Okay, not too bad. Thanks. How is your girlfriend? She's fine. ¿Cómo está tu chica? Está bien. She's fine. So there you have some like common expressions, common situations. Hay algunas situaciones ahí comunes. Vamos aquí con las introductions. Seguimos aquí con las introducciones. Look at this. Expressions to introduce yourself. Tenemos algunas expresiones para presentarnos, como lo hicimos al inicio de la clase. My name is Arely. I'm, okay, my name is Arely. I'm, so you mention your age, 29 years old. Let me introduce myself. Permíteme presentarme a mí mismo. Okay. For example, I'm from El Salvador, let's say. I like to introduce myself. Okay. Esta es otra manera de hacerlo. Okay. La primera es, permíteme presentarme. Soy de El Salvador. So I like to introduce myself. Me gustaría presentarme. Okay. I'm from El Salvador, could be. Esa podría ser una posible respuesta. Podría ser ahí su nombre, right? O algo más. Nice to meet you. Un gusto conocerte. Pleased to meet you. Okay. Encantado de conocerte. So now let's check the dialogue. So I'll need two volunteers. Vamos a necesitar dos voluntarios. Pero primero lo vamos a leer. Okay. Hi, my name's Carmen. What's your name? I'm Paula. Are you a new student? Yes, I am. I'm from Brazil. And where are you from? I'm from Spain. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, vamos a ver. ¿Qué dice la conversación ahí? ¿Qué me ayuda a traducirla ahí? ¿Puedo? Creo que uh-huh. Dice, hola, lo digo en español, ¿verdad? Ya, yeah, go ahead. Hola, mi nombre es Carmen. ¿Cuál es tu nombre? Uh-huh. Yo soy Paola. ¿Tú eres una nueva estudiante? Sí, yo soy de Brasil. ¿Y de dónde eres tú? Yo soy de España. Perfecto. Sí, perfecto. Un gusto conocerte. Ah, un gusto conocerte. Uh-huh. Sí. Un gusto conocerte también. También. Ese tú significa también. Okay, so we read that again and then you start. Hi, my name's Carmen. Hi, my name's Carmen, my name. So there you have a contraction for es. Ahí hay una contracción del verbo to be. Mi nombre es. Hi, my name is. Hi, my name's names. 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 Ahí ya no lo vamos a, ya lo vamos, no lo vamos a hacer en forma larga, right? Ahí solo decimos names. Hi, my name's Carmen. Hi, my name's Arely. Hi, my name's Roberto. Hi, my name's Vanessa. Hi, my name's Sandra. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name?
What's your name? Yeah, what's your name? I'm Paula. I'm Paula. ¿Cómo vamos a leer esa contracción que está ahí del to be? Okay, so puede ser de la siguiente manera. O puede ser así. I'm. Puede ser cualquiera de esas dos. I'm Paula. I'm Paula. Are you a new student? Okay, ¿eres un nuevo estudiante? Okay, are you a new student? Okay, are you a new student? Are you a new student? Are you a new student? Listen and repeat that. Are you a new student? Are you a new student? Are you a new student? Okay. Student. Yes, I am. Yes, I am. I'm from Brazil. I'm from Brazil. And where are you from? And where are you from? And what are you from? And where are you from? So that's where. Where are you from? I'm from Spain. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Meet. So that's meet. Okay. Meet. Something like this. Nice to meet you. You, it's the following. You. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, let's see. Volunteers. No, volunteers. So let me select some of you. Vamos a ver, empezamos ahí con los primeros dos. Maybe David and Vanessa. Go ahead. David, Vanessa. Hi. Hi, my name. ¿Quién empieza? Empiece. Hi, my name is Vanessa. What's your name? I am David. Are you a new student? Yes, I am. I'm from El Salvador. Where are you from? I'm from Spain. Spain, something like this. Spain. I'm from Spain. I'm from Spain. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, nice to meet you. Listen, nice to meet you. Nice to meet you too. 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 Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, nice to meet you, David. Nice to meet you too, teacher. Okay, let's see. Next. Next is Adriana and Ana Coralia. Hi, my name is Adriana, what's your name? I am Anna. Are you a new student? Yes, I am. I'm from Santa Tecla. And where are you from? I'm from Spain. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thanks a lot, ladies. Okay, nice. Let's see, we'll continue with, okay. Diana and Diana. Diana and Diana Veronica. Hi, my name is Diana. What's your name? I am Diana. Are you a new student? Yes, I am. I am from El Salvador. And where are you from? I am from Spain. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thanks, ladies. That was very good. Okay, let's see. We continue with our next team, which is Edwin and Elizabeth. Hi, my name is Edwin. What's your name? I am
My name is Elizabeth. Are you a new student? Yes, I am. I'm from El Salvador. And where are you from? I am from El Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thanks. Let's see, we'll continue with Fidel Antonio and Harrison. Fidel Antonio, Harrison. Okay. Hi, my name is Harrison. What's your name? My name is Fidel. Are you a new student? Yes, I am from El Salvador. And you, where are you from? I'm from El Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thanks. So now we're gonna switch into our next conversation. So it's up to you. You can read this one or even this one. Hi, Don. Hi, Mike. Who's your friend? Hi, Don. Hi, Mike. Who's your friend? Who is your friend? ¿Quién es tu amigo? Okay. Who is your friend? Who's your friend? Who's your friend? Okay, who's your friend? Have you met Tina before? ¿Ya conocías a Tina? Okay, so have you met Tina before? ¿Ya conocías a Tina? No, I don't think so, no creo. Don, this is my friend Tina. Tina, this is my colleague Don. Hello, Tina, it's nice to meet you. It's nice to meet you too. Entonces acá ustedes están presentando y acá están presentando a un tercero. So look at the expressions. Para presentar a otras personas. César, please meet Nicolas. César, por favor, conoce a Nicolás. César, have you met Nicolás? César, ¿ya conoces a Nicolás? I'd like you to meet Ana. Me gustaría que conozcas a Ana. I'd like to introduce you to Karina. Me gustaría presentarte a Karina. Karina, this is Rebecca. Rebecca, this is Maria. Karina, esta es Rebecca. Rebecca, esta es Maria. So this is, these are some expressions that we use to introduce others. So ahí tenemos algunas expresiones para presentar a otras personas. Let's see. Here is, okay, Juan Carlos. Juan Carlos and Jackie. So you decide this one or this one. Jacqueline Araujo. And Juan Carlos. Hello, hello. Okay. We got one, Jacqueline. Yes. Okay. So you go initially. With you, Jacqueline. That's okay. Okay. Hi, my name is Jacqueline. What's your name? I'm Juan Carlos. Are you a student? I'm from San Salvador. And where are you from? I'm from Santiago de María, Usulután. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, second dialogue. Do you want to try second dialogue? Continue, Jacqueline, with second dialogue. Hi, Dawn. Hi. Your name, please. I don't remember. Juan Carlos. I think that was Juan Carlos. Hi, Juan Carlos. Es así, Lee? Yeah. Juan Carlos, could you answer, please? Hi, Jacqueline. Who is your friend? Who is your friend? Me perdí. Me perdí porque estaba con mi hijo mayor
ayudándole a algo y no presté atención cómo iba a responder. Continue with Mike. Mike, have you met Tina before? Okay, el nombre de mi amiga, ¿verdad? Este de Mike. No. Here, have you met Tina before? Este de Mike. Okay. Have you met Tina before? I don't think so. Ya no veo el ejemplo. ¿Ya no se ve? Okay. Yeah, aquí. Juan Carlos, this is my friend, Tina. Tina, this is my college, Juan Carlos. Colleague, hello, colleague. Okay, this is my colleague, Don. Oh. Okay. This is my colleague, Juan Carlos. Uh-huh. Colleague, okay. Hello, Tina. It is nice to meet you too. Nice to meet you too, Juan Carlos. Okay, perfect. Guys, let me see. So right now we're gonna do the following. I'm going to assign you to work in pairs and you're gonna have, let me see, some minutes to practice the dialogues. So take a screenshot, okay? Tómale una foto. Vamos a hacer una pequeña práctica en las salas. No va a tomar mucho tiempo, probablemente unos 5 minutos, pero tómale una captura de pantalla y en esas salas, yo creo unas salas donde ustedes ingresan, le va a aparecer una notificación en su pantalla donde va a decir unirse o join. Y les voy a poner qué es lo que les va a aparecer. Unirse, si tienen español, o les va a aparecer join. Join to a breakout room. Breakout. Eso es para unirse a una sala. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a practicar la conversación con el compañero que tengamos. Toda la conversación. A las dos conversaciones. Ok. Ajá, but try to use your names. Vayan utilizando sus nombres, ¿ok? Ok. Tomen lo cambiamos. Captura. Ajá, solo ubican sus nombres nada más. Ok. And let me see another instruction. Ok. Pueden también enviar la foto. Yo le envié la foto al grupo, ¿ok? Únanse. Vamos a ver, ahí va la invitación. Me avisan si alguien que no recibió invitación. Fidel y Karen. Hola. Sí, ¿Mm? No sé si empezamos. Ya. Yeah. El segundo diálogo, ¿va? Sí, el segundo. Va, entonces sí, gusta. Yo soy. ¿Empiezo yo? Ah, va, dale. Maiba. Sería hi, Dom. Hi, Mike. Who's your friend? How did you meet Tina before? No, I don't think so. Don, this is my friend Tina. Me perdí. Lo que pasa es que
Vaya, es que Tina participa solo una vez. Sería la última. Sí. Entonces. Creo que sí. Turnémonos. ¿Quién empieza así? Continúe. Ajá, lo que podemos hacer es que, por ejemplo, el Mai, Yodón, Tina, y después cambiamos para que. Ajá, cabal. Cambiemos quién queda de último, Tina. Por ejemplo, Tina. Merari, Eva. Merari. Uh-huh, uh-huh. Pero dijo que lo sustituyéramos por nuestros nombres. Ah. Oh. Sí. Hi, Kimberly. ¿Cuál es su nombre, perdón? En Walter. Perdón. Vamos a empezar okay. Otra vez. Hi, okay. Kimberly. Hi, Walter. Who's your friend? Have you met Tina before? No, I don't think so. Kimberly, this is my friend Tina. Tina, this is my college. Don, aquí se nos debe decir Don. Mm-hmm. Hay un tercero. Hello, Tina. It's a nice to meet you. Sí, solamente ahí va. Ajá, y usted termina con It's nice to meet you, Don. Ah, it's nice to meet you, Don. Sí. Eso es todo, lo hacemos otra vez. Ah, hagámoslo viceversa. Ahora usted empieza con el primero. Bye. Hi, my name is Walter. What's your name? I am Kimberly. Are you a new student? Yes, I am. I am from El Salvador, and where are you from? I am from Spain. Nice to meet you. Gerson, this is my friend Tina. Tina, this is my colleague Gerson. Hello, Tina. This is nice to meet you. It's nice to meet you, Tom. Ah, perdón, Gerson. It's nice to meet you, Gerson. Ok. Seguimos entonces con el diálogo 1. Sí. Hoy comienza usted. Ok. Hi, my name is Carla. What's your name? I am Gerson. Are you a new student? Yes, I am. I'm from El Salvador. And where are you from? I am from Spain. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bueno, sigo yo en otro. Sí. Hi, Carla. Hi, Gerson. Who's your friend? Have you met Tina before? No, I don't think so. Carla, this is my friend Tina. Tina, this is my college, Carla. Hello, Tina. It's nice to meet you. It's nice to meet you too, Carla. Le toca a usted, ¿verdad? Sí, ahorita yo creo que dice que ya se va a cerrar la... Ya sale, no sé. En 9 segundos. Ay, qué lindo. Sí. Okay, welcome back, guys. How was the practice? What's the practice, guys? Tell me, ¿cómo estuvo la práctica? So, did you have enough time? ¿Tuvieron suficiente tiempo? Me sacó, sí, no sé si yo me salí, no sé. Salió. Okay, sigue. Yes. Dígame. Okay, creo que dijo yes. Okay. Right now we're just to finish with our lesson. We're gonna continue with this grammar point, which is checking affirmative and negative forms for verb to be. Vamos a checar estas formas del verbo to be. So, and then we're gonna have a game, right? By the way, I'm going to be sending you some pictures in order to practice that, in order to do the role play. Entonces, pues, cuando vamos a hacer los role play, siempre vamos a, se les va a compartir la imagen, o si no, pues alguien la toma y la comparte con los compañeros. Y eso se la piden, la pueden proyectar cuando ustedes están haciendo un diálogo. Pues, para que se les haga más fácil y no la estén buscando el teléfono, aunque sí se puede,
pero lo hace más fácil. Okay, so now we have a grammar point, which is talking about verb to be, and we're going to be checking the following examples and a definition for verb to be. So look at this. We use verb to be in the present tense to talk about names, professions, nationalities, age, feelings, or some states. Entonces, ¿para qué utilizamos el verbo to be? Para hablar de nombres, profesiones, para hablar de nacionalidades, como lo hemos estado haciendo ya en conversaciones. Ustedes ya estuvieron utilizando el verbo to be en los diálogos anteriores. Para hablar de sus edades, de su edad, de sentimientos o de estados. Como por ejemplo, está casado, soltero, or view, I don't know. So in order to talk about states, right? So let's check some examples. Edwin, help us, Edwin. No nos escucha Karen, no sé qué le estará pasando ahí con el audio, Karen, vamos a ver. Ya, ahorita sí ya les escucho, gracias. Estaba ahí sin sonido, estábamos hablando mudo. Okay, nice. We're talking about the usage for verb to be, to talk about names, professions, nationalities, age, feelings, and states. Y también podemos hablar del clima, podemos hablar del tiempo, podemos hablar, utilizarlo para hablar de precios. Entonces, el to be se utiliza en diferentes cosas. Aquí tenemos algunos, Okay, so let's check the examples. Okay, I'm Frank. So in order to talk about names, I am not happy to talk about feelings. Miren, para hablar de sentimientos y emociones. I'm not happy. I'm an architect to talk about professions. I'm an architect. My brother is a dentist and my sister is a secretary. So in order to talk about professions, right? I'm not single, to talk about status or state, para hablar ahí de un status. I'm from London, I'm English, para hablar de un origen, también lo utilizamos para hablar de origen. Soy de El Salvador, I'm from El Salvador, I'm from Guatemala, I'm from Honduras, I'm from Hawaii, I don't know, USA, US. I'm from, I don't know, you tell me, I'm from Australia. Usted cambia su nacionalidad, ¿verdad? My favorite sport are tennis and golf. Mis deportes favoritos son tennis and golf. Okay, so which is the structure for these affirmative sentences? ¿Qué es lo que necesitamos saber primero para hacer una oración? Lo primero que necesitamos es identificar las partes de la oración. En este caso, we have subject, right? Subject, I, subject, he, she, it. Necesitamos los famosos pronombres. ¿Para qué? Esos pronombres los utilizamos nosotros para reemplazar un nombre dentro de una oración usualmente. Vamos ahí. I am, tenemos formas largas. Aquí va conjugado con el verbo to be. ¿Qué significa el to be? Vamos a ver qué significaba el to be. Guys, significa ser o estar, ¿verdad? Ser o estar, o haber en un tiempo perfecto, se llama. Ok, entonces, utilizamos para hablar de ser y estar, es decir, para hablar de la descripción de una persona, para hablar de su edad, de su nombre, de sus emociones, o para hablar de una ubicación. Entonces, yo soy el doctor, yo soy un maestro, o yo estoy, pero lo que sigue a continuación sería una ubicación. Yo estoy en el hospital, ¿ok? Yo estoy en casa, so I'm at home. Eso se refiere con estar. Y lo vamos conjugando de la siguiente manera. Miren, I am, he is, she is, it is, you are, we are. ¿Qué significa cada uno de ellos? Yo soy, él es, ella es. It is, el it, ¿a qué se refiere ese it? Este it, que lo ponemos por acá. Maybe I can write something, ese it no se refiere a esto, más bien se refiere a un objeto, ¿ok? Se refiere a un objeto, it refers to an animal, it can be a place,
It can be an abstract idea. Puede ser una idea. Entonces, a varias cosas se puede referir el pronombre it de manera singular. Vamos a ver, ahí tenemos. So let me move that a little bit. Okay. It is, you are, and we are. Entonces, cuando utilizamos am, cuando tenemos primera persona. Cuando utilizamos he is, okay. It is, she is, and it is. Cuando utilizamos esto, cuando tenemos la tercera forma del singular. The third form of a singular. Okay. And then we have I, okay, then we have you, we, and they. You are, we are, and they are. Okay, entonces solo con la tercera persona del singular se va utilizando este, es. Oh, they, oh, yeah, sí, nos hace falta ahí, no está, aquí ya lo pusimos. Entonces nos hace falta they, son 7 pronombres. I, he, she, it. You, we, they. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Son 7. Y también tenemos las formas cortas. Entonces recuerden, ¿qué significa cada uno de ellos? Yo, él, ella, it, que se puede referirse a un object, an animal, a place, o puede ser una idea. Y se utiliza con forma singular. El verbo to be tiene 3 formas. ¿Cuáles son esas 3 formas? To be has 3 forms, which are, is, okay, are, and am. Esas son las 3 formas del verbo to be. Con esas 3 formas se va conjugando el verbo. Entonces, por eso es que acá ya está conjugado. Okay. I am, he is, she is, you are, we are. That's it. Eso es todo. Entonces, yo soy, yo estoy, él está, she is, ella es, ella está. Entonces ahí lo que va a depender, ahí depende el significado de ser o estar, depende de lo que usted vaya a ubicar más adelante en su oración. I am a teacher, I am in El Salvador. Yo soy un profesor y yo estoy en El Salvador, right? I am a teacher and I am in El Salvador, right? He is a doctor, es un doctor. And he is from Japan, for example. Es un doctor y él es de Japón. Ahí vamos mezclando ahí los usos del verbo to be. She is a nurse, una enfermera, and she is at a hospital. Ella está en un hospital. It is, for example, it is a book. Es un libro, right? It is a book. Okay, so I'm showing you a book. Estoy mostrando un libro, imaginariamente. You are... Okay, your friends, ustedes son amigos, ustedes son, you are friends. Aquí el you puede tener 2 significados, ¿verdad? El you tiene 2 formas, más bien, no significados, sino que puede ser tú o ustedes. Tú o ustedes. Tú eres, tú estás, ustedes son o ustedes están. We are, nosotros estamos, we are, let's see, we are students, okay, nosotros somos estudiantes, and, okay, and we are in class, estamos, ¿a dónde? En clase, okay, and we're in class. So now, let's check the short forms, vemos ahí las formas cortas, nada más brevemente para terminar. Formas cortas. ¿Qué se refiere con formas cortas? Es una forma reducida. Nosotros hacemos contracciones utilizando un apóstrofe. For example, I'm, miren, aquí vamos utilizando un apóstrofe. Aquí está el apóstrofe. His, ese apóstrofe nos está reemplazando, ¿qué? Miren, esta letra. Is, esa, la vocal que va ahí. Algo está reemplazando ese apóstrofe. It's your. Y nos falta ahí el de they, ¿verdad? Que lo mencionaban por ahí. They, their. Miren. Vamos a poner el de they aquí arriba. Porque no hay espacio abajo. Okay. They are there. Ahí tenemos las formas contractadas. Why do we use contractions? Las utilizamos mucho porque... tendemos a hablar más rápido, más fluido, más natural.
Sí, hay personas que siempre van utilizando formas largas, pero nos interesa hablar ahora. Nos interesa hablar más rápido. His, she's, it's, your, and their. His, she's, it's, your, and their. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia esto? Esto se los mencioné al inicio. I'm or am. Este se pronuncia his. No es con S, no es his, es his. His. Ok, lo mismo pasa aquí con she is. Su forma contractada, la contracción se lee she's. 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 She's a doctor. She's a teacher. She's. Aquí, aquí es una S. It's. It's. It's a book. Your. Ok, your. 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 Your, your, your. Ahí se escucha la R. Your friends, your friends. Ustedes son amigos. Their, 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 their. Let's say classmates. Ellos son compañeros, for example. Their classmates. So let's check the examples. Vamos ahí los ejemplos que tenemos ahí en la mente. Just check the pronunciation once more. His. She's and it's. I'm, his, she's, it's, your, and their. So let's check the examples. Vemos los ejemplos ahí que tenemos. Karen, can you read the first example? El primer ejemplo, Karen. I am Karen and she is Jake. He is Jake. Uh-huh. He's Jake. Okay. John is tired. He's in the bathroom. Recuerden, como hablamos de que estos pronombres se llaman pronombres, pronouns, los que mencionamos, los siete que mencionamos, pronouns, I, you, we, they, he, she, it. Eso se llaman pronombres. ¿Y para qué los utilizamos? Para evitar repetir tantas veces el nombre de una persona. En vez de estar diciendo Karen como 5 veces, voy a decir, oh, Karen es mi amiga y ella está estudiando inglés. ¿Ok? Entonces ahí se nota el cambio, no estar mencionando tantas veces, no ser redundante. I'm Sarah and he's Jake. Yo soy Sarah y él es Jake. Okay. Este no lo reemplazamos por ninguno porque está hablando de nosotros ahora. Yo soy Sara, él es Jake. John is tired, he's in the bedroom. John está cansado y él está, ¿dónde? En el cuarto. She's very young, está muy joven. She's only 12. Ella solo tiene 12. She is 12. Con las edades, nosotros utilizamos el verbo to be. Sometimes I have seen people writing this. I have 20. Eso no es posible. Entonces, lo menciono para que ustedes lo tomen en cuenta. No utilizamos el verbo tener para decir la edad, como lo haríamos en español, ¿verdad? Eso es parte del español. Entonces, con el inglés, usted va, para decir su edad, usted va a decir, I am, ¿ok? En contractado, I'm 20. Okay, so that's okay. Let's see. It's 2 in the morning. It's very cold. Son las 2 de la mañana. Está muy frío. Entonces, el it's también se va utilizando con el tiempo. Por ejemplo, ¿qué hora es? What time is it? It's 10 o'clock. Son las 10:04. It's time to finish. You're from Italy. You're Italian. Tú eres de Italia. Tú eres italiana, okay? O ustedes son de Italia, ustedes son italianos. The cars are in the garage. Los carros están en el garaje. Jim and I are classmates. Jim y yo somos compañeros. Okay, well, we're gonna finish here and we will continue tomorrow with some more practice. Okay, vamos a seguir mañana con más práctica. Ahorita pues nos vamos a quedar hasta acá. Y nada más paso la asistencia una vez más. Preguntas, chicas, chicos, chicas y chicos. Preguntas,
Los que tuvieron problemas, quédense. Los que tuvieron problemas para ingresar a la plataforma, quédense para darles un poquito de orientación. Y si no, pues pedimos ayuda a soporte técnico. Ok, paso a la asistencia una vez más, chicos. Adriana Lisette Chávez. Present. Thanks. Ana Gloria Flores de Hernández. Oh, perdón, Ana. Ahí es otro nombre. Vamos a solicitar el cambio porque ahorita tengo un problemita ahí con eso. Okay. Bueno. Ok, Ana Flores de Hernández, la vamos a hacer ahorita. Presente. César Ernesto Portillo Díaz. Dayana Elizabeth Ramírez Arévalo. Presente. Ok. Ok, Diana Verónica Cisneros. Presente. Diego Alberto Quintanilla. Diego. Edwin Alexander Argote López. Elsie Arely Ruiz Meléndez. Fidel Antonio Villatoro Hernández. Present. Thanks, Fidel. Gerson Oswaldo Vera Santana. Presente. Thanks. Gloria Elizabeth Contreras Argueta. Presente. Thanks. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. Okay. José David Zúñiga Padilla. Presente. Okay. José María Mejía Espinoso. Presente. Thanks, José María. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Juan Carlos, está por ahí, Juan Carlos. Presente. Ok, Karen Gemina Membreño. Presente. Presente. Ok, thanks. Karen, Carla Nayeli Machado. Presente. Ok. Kimberly Nayeli Miranda. Presente. María Fernanda Morán Rivas. Presente. Ok. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Thanks. Sergio David Leiva Pereira. Presente. Thanks. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Thanks. Walter Amilcar Ramírez. Yolanda Pérez de Sánchez. Yo, presente, Walter okay, Ramírez. Walter, perfecto, ok. Yolanda, presente. Yolanda, ok, thanks, guys. Gracias, chicos. Well, that's all for today. If you have questions, you can stay. Si tienen preguntas, pueden quedarse. Teacher Edwin Alexander, no sé, se me cortó la conexión. Edwin Argote. Oh, ok, Edwin, okay. De acuerdo, no hay problema. Ok, that's all for today, guys. Eso es todo por hoy, chicos. I don't know if you have questions, ¿cómo se sintieron hoy? ¿Estuvo bien? ¿Quiere que vayamos más rápido? ¿Más? Muy bien. ¿No estamos muy bien así? Sí, estuvo muy bien. Para mí sí. Ok, perfecto. ¿Cualquier consulta? O sea, ¿saben? No, pero sí vamos a ver lo de la plataforma. Yolanda, dígame. Vamos a ver la forma que yo inicié sesión, pero me sale que no tengo usuario, me salen un puño de cursos y cuando le doy a inglés principiante, no tengo nada. Vaya, vamos a hacer algo. Es otra plataforma. No, vamos a hacer algo para salir de dudas. Quédese un ratito más, me comparte, le voy a compartir mi número ahí en WhatsApp. Le voy a dejar un mensajito para que ustedes me compartan el usuario que tienen y la contraseña y pueda verificar. Good night. Yo puedo verificar, ¿ok? Quienes no han tenido problema, ya se pueden retirar, chicos. Pasen buenas noches, good night. Y los demás, pues, les dejo un mensajito ahorita para que me dejen ahí sus datos. Y yo consulto para ingresar, ¿verdad?
Ahí les dejé un saludito. Ok. Bien. Veamos. Había alguien que había tenido dificultades ingresando a la plataforma. Me comentaba. Yo tenía dificultad. Ok. Pues, no pude ingresar. ¿Y confirmó la cuenta? Sí, la confirmé, pero no. No me da paz, no, o sea, no le he abierto ninguna vez. Ok, entonces, vaya, si ya confirmó el código, recibió un correo, un código, perdón, un link. En o sea, el correo. En el correo, un link de activación de cuenta. Ahora solamente ingrese al enlace, ¿verdad? Para que la redirija a la plataforma. No sé si ya probó eso. Sí, probé con eso, pero al poner mis datos no me deja ingresar. Ok, ¿y es el correo que usted compartió con sí, el grupo? Es el único correo. Sí, es el único correo. Hagamos... Pero me salen unas cosas ahí en rojo. Dice nombre público de usuario requerido. Me lo tira como en rojo, como si estuviera equivocado. Y en el correo electrónico requerido también. Vaya, hagamos algo, envíeme, allí le dejé el saludito, envíeme el correo y la contraseña es la misma, ahora la genérica. Vaya, déjeme su correo y yo voy a corroborar con el que tenemos en el registro, porque si hay puede ser que haya alguna situación ahí, alguna letra. Ajá, porque al momento de crear la cuenta es que ya no me da pase, sino que se me pone todo como en rojo. Ok. Déjeme un mensajito ahí con eso que le ha pasado. Y si puede, mándeme una captura de pantalla. Yo voy a ver la cuenta. ¿Ok? Okay. ¿Alguien más? Yo le dejé ahí mis datos porque ayer me dejó entrar perfectamente, pero ahora ya no me dejó entrar para nada. Ayer lo confirmé y entré un ratito a ver la plataforma, pero ahora ya no me dejó entrar. Walter, vamos a ver, Walter. Entonces, voy a intentar ingresar ahorita desde acá. Porque podría ser, a veces una letra, un punto o algo que no se haya puesto ahí. Yo creo que en mi caso es porque primero tenía un correo, pero igual ayer me lo cambió Clarice, creo, y me creó el usuario con mi nuevo correo, que es este que le he mandado. Pero ayer me dejó entrar y todo, confirmar, pero ahora ya no he podido entrar para nada. Con este correo. Sí, con ese correo. Ok. No sé, pero la consola que intenta nuevamente en 30 minutos. Vaya, me dice que intenta en 30 minutos. Me parece que podría ser la situación de la contraseña. No sé si la cambió. No, es la misma, no le he tocado. Ajá, porque ahorita la ha bloqueado, creo que es por eso, por la contraseña. Sí, por los intentos que estaba haciendo. Ajá, por mayor seguridad puede restablecer tu contraseña aquí antes de acceder al nuevo. Intente ahí restablecer contraseña, porque acá no lo hago, porque a usted le va a aparecer ahora. Pero intente cambiar contraseña. Va. Solo que acuerde, la verdad, si no funciona eso, me deja otro mensaje. Bueno. Vamos a ver, ¿alguien más, chicos? Active el micrófono, ¿ok? Listo. Walter, dígame, Walter. No, ok. ¿Adriana? Sí, yo tuve problemas al momento de entrar a la clase. Porque yo ingresaba con la dirección, la identidad y el código que da ahí, pero me da error. ¿Y no tiene, tiene la aplicación de Zoom en el teléfono? Sí. Sería de corroborar ahí nuevamente, porque usualmente solo con el enlace que ustedes abran, con ese les abre la aplicación. También que en el Zoom ya lo tiene, digamos, ha iniciado sesión en Zoom.
Sí, sí, ya la tenía iniciada. Ok, pero sería... siempre me da error. Ajá, sería de que tome una captura de pantalla de cuál es el error que le da. Y mañana intente ingresar un poquito más temprano para que este para que nos manden las capturas. Así pues, yo le reporto. Vaya, está bien. Ajá, pero cheque antes. Si no, intente hacer alguna prueba con otro dispositivo, con otro celular. A ver si le da problemas para ingresar. Bueno. No, mañana intente ingresar un poquito más temprano para probar primero. Bueno, gracias. Gracias, Adriana. Vanessa, David, dígame. Tenía yo. Ajá. Yo cuando hice la inscripción a esto, mandé un correo electrónico de la compañía de trabajo, entonces, y me di cuenta hasta hoy y mandé un mensaje ahí a alguien que me había estado ayudando y supuestamente lo cambió. Entonces, ajá, solamente quería estar seguro de que el correo electrónico mío, el personal, es el que está registrado. O sea, yo entré a la plataforma y estoy ahí y me aparece el curso de principiantes módulo 1, ¿sí? El OCE 34-7. ¿Sí? José, entonces, David, ¿sí? Ajá. Aquí me aparece un correo personal, David 555. Ajá, sí, entonces sí, ya está registrado él, entonces me imagino que no tengo problema en la plataforma. No, pero ha ingresado con ese correo, ha ingresado a la plataforma. Sí, con ese ingreso. Ah, no, no hay problema. Ahora ya puede ingresar a todo lo que está ahí en la plataforma, no hay problema. Ah, entonces solamente eso quería consultar. No, gracias. Está bien. Vanessa, pregunta. Ok, de acuerdo. Yo creo que alguien ya solucionó por ahí. Walter, ok. Vanessa. Good night a todos. Adiós. Bye bye. Good night. Vanessa. Good night. Good night, Vanessa. Karen, ¿preguntas? Yo no pude entrar a la plataforma. Vaya, y este, ¿ya verificó su correo electrónico? Le mandé una captura. Ah, sí, ya lo vi. Ahorita voy a ver, entonces. Ahí está. Y... es Karen, Karen. No, de... yo... y es que estamos viendo... compartimos a... de Walter. Vaya, aquí vamos, que es correo electrónico, la contraseña son inválidos, le aparece, Karen. Uh-huh. Y ese correo es el que usted nos compartió. Sí, es. Déjame checar, Karen. Karen, ok. Estaba revisando los documentos y ese... Acá lo tengo registrado con K mayúscula. Sí. Intenta ir con K mayúscula porque el que me ha mandado está con K minúscula. Bueno. ¿Es mayúscula? No, la que, ajá, el que, la captura que me ha compartido es está minúscula, pero acá en el registro que yo tengo me parece que lo registraron con K mayúscula. Ahorita. Ajá, podría ser eso. Yolanda, no sé si tiene dificultad también. Sí, fíjese que siempre me aparece que le di, entré con el link que usted me envió y me aparece configuración de cuenta, información de la cuenta, cuenta vincular, historial de órdenes, y dice que no estoy inscrita a ningún curso. Y me ya, sale... Vaya, hagamos una cosa, Yolanda. Ingrese su correo electrónico, el que usted dio a Inglés Corporativo, y ahí le mandaron todas las indicaciones con los datos. Sí,
No, no tengo ningún correo. A mí no me cayó ningún correo. Yo la creé con entrando así por internet. No, es que cuando usted se inscribe, se toma un correo electrónico, ajá, el que usted nos da, el que usted da cuando sí llena el papeleo. Ajá. Entonces, ese correo electrónico lo agregan a la plataforma y cuando ya usted sigue el paso, los pasos que le dan en el correo, que es activación de cuenta, cómo activar la cuenta, y confirma esa activación de cuenta en el correo, ya puede ingresar. Entonces, sería de ver que sea ese correo, el correo que usted dio. No, ¿y cuándo lo enviaron? Fíjese que no sé, porque como esa parte la maneja la administración, pero sí, me gustaría que revisara primero bien el correo. Puede verifique la bandeja de spam, si no le han mandado nada, o si no le han mandado ningún mensaje de WhatsApp, verifique bien. Y ese, a ver, también lo otro es que ese sea el correo que usted ingresó en el formulario. Sí. Ajá, verifique y me avise. Si no le apareció nada, yo le voy a consultar a ella para que nos puedan apoyar nuevamente. Dígame, Karen. Link no me... No funcionó. No me permite. Lo mismo me parece bien raro. Karen, ¿y me puede enviar una captura de, digamos, de donde sale su correo? Puede ingresar a Gmail y tomarle una captura a su correo electoral. No sé si le aparece por acá o no. ¿Al correo? Sí. Bueno, ¿dónde sale su correo? Para ver que esté bien escrito. Y ese es el correo que usted ingresó al formulario. Sí, fíjese que lo que dice. Entonces, si ese es el correo, nada más necesitamos cerciorarnos de que se esté escrito correctamente. Mándeme una captura de cómo le aparece. Voy a compaginarlo con el que yo tengo y si no está así, pues voy a hacer una solicitud de apoyo para que nos puedan apoyar haciendo alguna modificación o que nos apoyen verificando ahí cómo está. ¿Ahí se lo mando al grupo o solo a usted? Mándemelo aquí en privado, en mi WhatsApp. Ahorita le doy un mensajito. Bye, bye. Ahí está. No me ha parecido. Ahora sí. Bueno, el que me aparece a mí viene en mayúscula. Voy a consultar con los chicos para que nos apoyen. Podría ser que el registro se haya ido de otra manera. ¿Y le enviaron algún correo a usted para ingresar? No. Pues entonces es el correo que hay que modificar. Está en silencio su micrófono, Karen. Lo siento, para ingresar a la reunión link ocupé el correo, el mismo que le estoy mandando y no tuve problema. Me está dando problema para ingresar a lo de la plataforma. Pero ¿y al correo electrónico? ¿Y al correo electrónico le enviaron los pasos para ingresar a la plataforma? Sí, todo. Vaya. A mí me ha caído todo el correo, pero para ingresar a la plataforma que usted nos mencionaba, donde está toda la documentación y todo, no me lo permite, bien raro. Sí, vamos a probar. Voy a probar yo entonces con eso. Y confirmo la cuenta, Karen. Sí, le confirmé la cuenta. Bueno, sería de checar entonces, Karen, quizás algún la contraseña la cambió. Ahorita que me dijo usted que probara, busqué las opciones y me parecía de cambiar la contraseña, entonces la cambié.
volví a ingresar y igual no me la agarro. Porque pensé que tal vez eso podría ser ahorita. Vaya, ahorita no deja ingresar porque como ya se intentó varias veces, la bloquea, pero solo por 30 minutos. A ver, aquí antes de acceder. Entonces, ingresa nuevamente en 30 minutos con la contraseña nueva que probó. O si, en 30 minutos. Si no, me avisa, me deja su nombre y yo le voy a pasar el reporte. Ok. Vaya, ve, muchas gracias. Okay. De acuerdo, Karen, buenas noches. Y Coralia, Ana Coralia, preguntas, José María. Dígame, José. Sí, como le comenté en la plataforma y como había modificado el correo que me lo actualizaron ya por la tarde, yo creo que quizás eso es el cambio que se hizo de correo para ingresar a la plataforma porque no puedo ingresar. No podía ingresar. Vaya, sería de checar si le enviaron una invitación, un correo electrónico al correo nuevo que nos dio. Verifique ahí en el spam de si le ha caído algo de inglés corporativo. Porque como es un nuevo correo, tendría que aparecerle ahí, ¿verdad? Si no, solamente ingrese a inglés corporativo. Sí, a mí me dijeron. Ajá. Dígame. A mí me dijeron que iba a caer un correo de confirmación. Exacto. Y que la clave iba a ser la genérica. Ajá. Facilitar el ingreso. Sí. Vaya, ingrese en el correo, no ha recibido invitación. El correo nuevo. Tendría que aparecer algo por ahí. No. Ok, entonces vamos a ver. Compártame el correo entonces. Vamos a ver, creo que está por acá también. Lo tengo por acá. José María. Ajá, yo tengo uno que es de contador, pero ese no es. Ajá, no es ese. Ese es el de la empresa. Vale, entonces. Y ya intentó activar la cuenta con el correo personal. Dice que aquí estoy en la laptop. Y me da un gran listado de estos módulos. No sé si logra verlo. Ahorita voy. No sé si eso es parte de la plataforma. Ahorita voy. Permítanme. Ahí manténganlo ya. Estoy buscando el enlace para compartírselo. Se lo voy a compartir aquí en el chat. Yo creo que ya ingresó. A ver. Ahora sí. Puede enviarme una captura. Si no, muéstramela ahí. Me lo puede compartir, José, para que pueda tratar de ingresar.
Hola, José. Sí, me está costando que cargue el líquido. Ok. Si no, hagamos algo. Envíeme una foto con el correo. Envíemela a mi WhatsApp y yo hago la prueba. Si no funciona, vamos a solicitar apoyo. Vaya, ahorita te comparto. Me la manda, de acuerdo. Por alguien, no sé si tienen preguntas. Ok, bien. Entonces, José, voy a esperar la foto y el contexto por WhatsApp.